So it was real cool. So that's the vision. That's the vision that we have in BBVA. We really want to drive the best in the hands to our customers. But it's very, very important, and this is crucial as well, not only to have the vision, but also to transform the whole organization. Think that this is a big corporation with over 130,000 people, and we have to make faster decisions like the startup do. A group, a small team of startups, they can do real fast decisions. And this is what we really want to do at BBVA. And for that, we really need to implement the agile discipline, the agile methodology. And with us, we have two key people among the organization that are driving this discipline all over the teams in order to innovate, to make decisions faster, and to create something very fast, because the world is changing fast. And we really need, as a big organization, to be faster than the rest of the ecosystem and the rest of the world. So let me introduce, please, our great speakers, Beatriz Mediavilla and Sara Aguilera from the Global Agile Discipline. Thank you very much. And just a quick remark, as this is a very hard and tough discipline, please let them to do it in Spanish. This is the mother tongue that they have, and they explained it much better. So if you have a doubt or you don't understand Spanish, we can interact with you much later and to do it everything is possible in order to let you understand everything that is happening in BBVA. Thank you very much. Thank you. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bienvenidos a todos y gracias por venir. Hoy venimos a hablaros de la transformación en BBVA. Y partimos de que la premisa de que la única constante en la vida es el cambio. Y para... Sí, se ve bien. Bueno, y no todos los cambios son iguales. Lo que sí que sabemos es que lo que diferencia en el cambio, el éxito y el fracaso, son las personas. Y son las personas no solo por su actitud, también por su menor o mayor capacidad de adaptación a dichos cambios. Necesitamos acompañar a las personas a que hagan el viaje de lo que eran a lo que son hoy y de lo que son a lo que serán mañana. Y lo mismo pasa no solo con las personas, también con los equipos de trabajo y también con las grandes organizaciones. Y eso es lo que nos está pasando en BBVA, que estamos emprendiendo una gran aventura de la transformación y necesitamos acompañar a todos nuestros empleados y a nuestros clientes a viajar del pasado, que es nuestra historia, al presente, en el que tenemos un gran reto, y del presente hacia el futuro, que es nuestra gran ilusión. Y hoy venimos también a conectarlo para que entendáis cómo las metodologías ágiles han servido de catalizador para que este cambio se propicie. Somos Sara Aguilera y Beatriz Mediavilla, y ambas tuvimos la enorme suerte, en 2014, de empezar a formar parte de los primeros equipos que en sí formarían el primer mínimo producto viable, que en Agile es tan importante, del cambio para BBVA. Y aún recuerdo perfectamente las primeras conversaciones acerca del tema. Nuestros antiguos responsables y jefes nos decían: tenéis que iros mañana a trabajar a otro edificio, aislados del resto del banco, junto con otros equipos. Y tenéis que trabajar de forma diferente, porque estáis en el proyecto más estratégico de BBVA. Y aquí siempre nos reímos porque lo de estratégico en BBVA no sonaba. Siempre que alguien nos enviaba un proyecto nuevo, era el más importante y el más estratégico. Pero lo de trabajar en otro edificio y trabajar de forma diferente, no lo entendíamos, porque nosotros ya trabajábamos bien. No toques algo si funciona. Nosotros ya entregábamos producto y nuestros clientes estaban satisfechos. ¿Por qué teníamos una necesidad de cambio? Pero bueno, la verdad es que en aquella época éramos auténticos soldados ejecutando proyectos. Eso es lo que mejor se nos daba. Así que hicimos las maletas y al día siguiente, a las 8 de la mañana, nos presentamos en el edificio de Isla de Chamartín, que además el nombre acompaña a lo aislados que estábamos. Y permitidme aquí que pare un momentito y os hago un viaje al pasado, a cómo trabajábamos antes, porque es importante entender de dónde venimos para entender luego por qué queremos ir hacia otro lugar. Y es que anteriormente, nosotros, cuando hacíamos los proyectos, entendíamos y nos parecía muy natural que las personas de negocio y de tecnología estuvieran en diferentes edificios. Incluso que no se conocieran, solo nos conocíamos por mail, por teléfono. Tal era la diferencia y la distancia
que ni siquiera hablábamos el mismo idioma. Existía el idioma de negocio, que entendía perfectamente el cliente, y el idioma de tecnología. Y tan era la diferencia que se implementó una figura, que eran los VPs, que nos hacían entendernos, como si hablásemos diferentes lenguajes. Y cuando había una petición, negocio identificaba una necesidad del cliente y se lo trasladaba al VP. Y el VP llamaba a la puerta de tecnología y se lo contaba. En tecnología lo analizábamos y lo estimábamos. Y volvíamos a la puerta del VP. Y el VP traducía el mensaje, porque eso nos iba a entender, y se lo trasladaba a negocio. Y este hilo de comunicación sucedía tantas veces como fuera necesario hasta que el alcance de los proyectos estaba cerrado. Imaginaos el decalaje de tiempo que esto suponía. Pero bueno, una vez ya estaba el alcance cerrado, garantizábamos que todas las palabras que habíamos dicho todos estaban recogidas en un documento de alcance, por si luego pasaba algo, tener escrito lo que había dicho cada uno. Y empezábamos la ejecución de los proyectos. En tecnología empezábamos a planificar. Y cuando planificábamos un proyecto, en la herramienta de Project, que a lo mejor a algunos de vosotros os suena, planificábamos un proyecto de un año con todo lujo de detalles y poníamos qué día empezaba una tarea, quién la ejecutaba, cómo tenía que hacerla y cuando la soltaba, quién tenía que recogerla. Imaginaros el auténtico trabajo de ingeniería que suponía montar estas planificaciones. Bien, ya estaba planificado y el equipo funcionaba como un auténtico motor. Empezábamos la fase de análisis, hacíamos la fase de desarrollo, subíamos a entorno de pruebas, cuando estaban las pruebas unitarias subíamos al siguiente entorno de pruebas y ahí nos parábamos. Más o menos podéis identificar, dependiendo del proyecto y el tamaño del proyecto, meses, incluso algún año, para terminar estas fases. En este momento le enseñábamos a nuestro cliente el resultado de nuestro trabajo y nos pasaban tres cosas. En la mejor de las situaciones, al cliente le gustaba y eso pasaba a veces. Genial. Lo subíamos a producción, se lo compartíamos a nuestros equipos del mantenimiento y nos íbamos a otro proyecto. Ya os he dicho que éramos soldados. Pero luego había otras dos circunstancias que podían pasar. Y es que negocio nos dijese, esto no es lo que quería. Decíamos, pero ¿cómo puede ser? Es que incluso lo hemos redactado. Pero tened en cuenta que en esta época, desde la persona de negocio hasta la persona que ejecutaba y generaba un producto y lo codificaba, había 6 o 7 personas, 6 o 7 niveles de información. Y cada uno, con la mejor voluntad, intentaba interpretar y modificar el mensaje. Y esto hacía lo que normalmente nosotros llamamos un teléfono escacharrado en la comunicación. Se perdía la calidad y construíamos algo que no era lo que se necesitaba. Y había un tercer caso. Lo que estamos construyendo nos dice negocio que no es lo que el cliente necesita. Sí que es lo que nos pidieron, pero no lo necesitan. Y nos dice, claro, es que el cliente tenía una necesidad hace un año, pero ahora o está en la competencia utilizando otro producto o ya no tiene la misma necesidad. Y aquí, y se me pone la carne de gallina cuando lo voy a pronunciar, empezaban los cambios de alcance. Y a todos nos daban mucho miedo, porque los cambios de alcance eran iteraciones sobre el mismo producto, más pequeñitas o más grandes, que suponía repetir todas las fases que os he ido contando. Y esto hacía que los plazos de los proyectos aumentaran y que gastásemos y consumiésemos mucho más presupuesto del que habíamos estimado inicialmente. Y aún así, con todo lo que os estoy contando, para nosotros era una forma de trabajar buena. Entregábamos productos, ejecutábamos proyectos, estábamos satisfechos de nuestro trabajo y los clientes los utilizaban. Lo que pasa es que en 2014, cuando Sara y a mí llamaron a la puerta y nos dijeron que nos fuéramos a banca digital, nos presentamos allí ese día por la mañana y nos presentaron a los Agile Coaches. Y nos dijeron, chicas, ¿venís con la mente abierta? Sí. Que sepáis que queremos que empecéis a trabajar con la metodología Agile. Y qué ilusos éramos, porque entonces pensábamos que Agile era una metodología. Agile engloba muchas metodologías, pero Agile es una filosofía, es un marco de trabajo. Es una forma nueva no solo de trabajar, también de conectar los unos con los otros. Y es una nueva forma de pensar. Y ese día, los coaches nos pidieron que nos desprendiésemos de esos pilares que nos hacían sentirnos seguros en el pasado. El control de los equipos, las planificaciones, el dejar todo escrito por si acaso pasaba algo, las reuniones de seguimiento, los seguimientos del seguimiento, que lo olvidásemos.
Y nos dijeron, no os preocupéis, porque vamos a construir con vosotros los nuevos pilares que os van a hacer sentir seguros. Y nos hablaron de transparencia y nos hablaron de confianza. De confianza no solo dentro del equipo, de confianza con el cliente. De trabajar una confianza con el cliente bidireccional. Y nos hablaron de empoderar a los equipos. Y nos hablaron de poner foco en lo que era prioritario y saber decir que no a las cosas que no eran prioritarias y nos hacían perder el foco en nuestra estrategia. Y en ese momento y con ese contexto, a algunas personas les entró el pánico y otras personas sentimos adrenalina. Y dijimos, bueno, muy bien lo que nos habéis contado, pero ahora queremos experimentar y queremos aprender. Y empezamos a trabajar de otra forma diferente. Y empezamos a hacer que nuestro producto se entregase, en vez de cada año o cada meses, cada 2 semanas. Y siempre cada 2 semanas entregábamos al cliente un regalito, un trozo del producto. Un trozo del producto que funcionaba y que podía testar y sobre el cual nos daba feedback. Y era muy valioso porque esto nos hizo equivocarnos pronto. Y nosotros tenemos muy claro y transmitimos siempre la cultura del error. Puedes equivocarte. Lo que no puedes es no aprender o equivocarte demasiado rápido. Equivócate, equivócate en 2 semanas y redireccionamos. Y no solo aprende de ello, compártelo, porque todos siempre compartimos las experiencias de éxitos, pero nadie nos dice lo que no le ha funcionado. Y para nosotros, en todo este proceso, el equipo, el nuevo equipo, era la clave. En nuestro equipo ya no había jefes y no había jerarquías. En nuestro equipo solo había roles, nuevos roles que nos presentaron los coaches. Por una parte, nuestro equipo de desarrollo estaba, porque nosotros estábamos implementando metodología Scrum, porque desarrollábamos producto. Y por una parte estaba, nos presentaron al Product Owner. El Product Owner era la persona de negocio que trabajaba con nosotros. Sí, la persona de negocio que antes no conocíamos y no le poníamos cara y que trabajaba con nosotros y se sentaba en la silla de al lado y estaba con nosotros en las reuniones, compartiéndonos de primera voz y olvidando ese teléfono escacharrado que os decía, las preocupaciones y necesidades de los clientes y escuchando cómo el equipo de tecnología le trasladaba impedimentos técnicos de infraestructura. Y así alineábamos las expectativas. Y tanto negocio como tecnología íbamos de la mano y sabíamos lo que queríamos hacer, lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Y esto servía para que el Product Owner, que era la voz del cliente, también gestionase la expectativa del cliente. También estaba, dentro de estos nuevos roles, el Scrum Master, que para nosotros era una de las figuras más innovadoras. Era una persona en el equipo que nos entrenaba, que nos facilitaba la vida, que se preocupaba de que implementásemos la metodología Agile correctamente, de que pusiésemos el foco en las tareas más prioritarias. Nos escondía el equipo o evitaba que nos distrajesen desde fuera. Nos motivaba y nos retaba a mejorar de forma continua. Porque yo hasta hoy nunca he visto un equipo que no necesite mejorar. Hasta los mejores equipos, los equipos de fútbol, los grandes deportes, siempre tienen un entrenador. Porque nadie nunca termina de mejorar. Porque las circunstancias tampoco nunca terminan de cambiar. Y hay que adaptarse. Y por último, en este equipo que os comento, está un tercer rol que era el equipo de desarrollo. Un equipo multidisciplinar. Y eso significa que en el equipo de desarrollo están todas las personas necesarias para llevar a cabo un producto o un servicio en end-to-end. Todas. Incluso esos equipos cross históricos de seguridad, calidad, arquitectura, a los que siempre llamábamos tarde pidiendo que nos dejasen implantar en producción, ahora participaban de nuestro equipo. Y en esas mismas sesiones en las que negocio y tecnología se alineaban, ellos velaban porque estuviésemos cumpliendo con los estándares. Bueno, hasta aquí, más o menos, lo habíamos conseguido. Los equipos estaban motivados. Las personas sabían decir a qué se podían comprometer y a qué no se podían comprometer. Y por primera vez, ellos mismos estimaban su trabajo. Antes, otros los estimaban por ellos. Y conseguimos formar una 30 de equipos trabajando en metodología Agile, comprometidos, colaborando negocio y tecnología juntos y entregando el resultado de su trabajo cada 2 semanas y equivocándose y aprendiendo muy rápido. Lo que no sé, Sara, es si esto era suficiente o no. Ay, perdón. La verdad es que no. Cuando habíamos conseguido tenerlo todo a nivel de equipo,
habíamos conseguido empoderar a los equipos y habíamos conseguido visualizar su trabajo. Pero esto, todo esto para mejorar lo máximo a nivel de equipo. Pero se nos quedaba un poco corto, ¿no? Empezamos a plantearnos si todo el mundo sabía por qué estábamos haciendo cada una de las cosas que estábamos haciendo. Y necesitábamos que la gente supiera que la pieza del puzzle que estaba construyendo encajaba perfectamente en un puzzle global. Porque si no, pensamos que podían ocurrir cosas como estas. La experiencia de usuario deseable, ¿no? Porque alcanzada, creo que no. Muchas cosas hechas en tecnología que no son visibles. Y finales inesperados, unos cuantos, ¿no? En nuestros desarrollos. Esto representa para mí el yo he hecho mi parte, lo que había antes no es cosa mía, ¿no? O un problemilla de comunicación, ¿no? Caminos que no llevan a ningún sitio. Una de las cosas que pasan en las empresas es hay muchas cosas que se hacen que realmente no tienen ningún sentido. Oye, perfectamente ejecutado por cada uno de los equipos que realmente no ensambla. Pues bien, yo creo que estos son ejemplos, no estoy diciendo que todo esto pase en BBVA, ¿eh? A ver si después de aquí me dan el finiquito. Pero lo que sí que creo es que es una de las cosas que pasa en las empresas, en todas las industrias. Pasa en construcción, pasa en telecomunicaciones, pasa en banca, pasa absolutamente en todos los sitios. Y necesitábamos que eso no fuera así. Y la verdad es que cuando hablamos de estas cosas y nos juntamos con la gente y hablamos con amigos y nos preguntan a qué nos dedicamos y cómo hacemos las cosas y esto de Agile, ¿qué es? Y les decimos esto, escuchamos tres topics que son ¿no? Como el trending topic. Eso es solo para desarrollo de software, así que a mí no me aplica. Yo soy distinto, así que a mí eso no me aplica. Y yo ya soy ágil, ¿qué me vas a contar tú? Bueno, yo creo que todos podemos ir un poco identificando estas cosas, ¿no? ¿Alguna vez nos han dicho alguna de estas cosas? Por eso también hay una cosa que yo creo que es súper importante, que es el change management. ¿Cómo tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que gestionar el cambio? Es la verdad fundamental, pero eso sería otra charla completamente aparte, ¿no? Volvemos a nuestro punto, donde sabemos que los equipos están trabajando fenomenal, pero que están trabajando de forma quizás no tan coordinada como nos gustaría. Y necesitamos coordinarlos. Y empezamos a pensar, oye, ¿qué hay en el mercado, no? Yo tenía un jefe que decía, copiar está infravalorado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay en el mercado, ¿no? Bueno, podemos hacer un business case, pero vamos a ver qué es lo que hay en el mercado. Y en el mercado se encuentran determinados frameworks para escalar ágil. Bien, pues vamos a verlos, nos formamos en ellos y empezamos a ver qué es lo mejor que podíamos coger. Y así empezamos a agrupar en programas. Un programa no era más que una conjunción de equipos. Y esa conjunción de equipos hacía que si podíamos tener un backlog común a nivel de programa, era mucho más fácil la coordinación entre esos equipos. Y si lo hacíamos a nivel de programa de algunos equipos, ¿cómo no escalar a un nivel de portfolio? ¿Alguna vez habéis levantado en vuestras empresas todo el portfolio de proyectos que tenéis? Sí, seguro que sí. Seguro que muchos, no una vez, ¿eh? Varias. ¿Y os habéis puesto a priorizarlos? Sí. Y lo difícil que es priorizar, ¿no? Es otra de las cosas que aprendemos. Oye, es muy difícil levantar las cosas, es muy difícil a lo mejor asumir que hay cosas que se solapan. Y es muy difícil priorizarlo porque todo es importante. Y aquí empezamos a aprender otra de los topics que yo creo que también nos gusta mucho, ¿no? El dejar de empezar y empezar a terminar. Y no es que no sea importante, es que es un poco menos importante, ¿vale? Entonces, empezamos a meter y a ver que podíamos bajar la estrategia, esos proyectos que eran los más estratégicos, bajarlos a los equipos. Y vemos que solucionamos de esa manera una cosa que también es un punto que yo creo que en todas las empresas nos pasa, la gestión de dependencias. ¿Cuántas veces hemos empezado a hacer una cosa que alguien tendría que haber hecho algo antes y a la mitad del camino? No, es que no vale, es que me tengo que parar, es que estoy bloqueada. Pues para eso también sirve Agile.
para determinar cuáles son las dependencias. Y si yo tengo que hacer una cosa, pero en este momento dado necesito que tú me hagas otra, pues te doy el adelanto. Y si no me lo puedes hacer, no por mala fe, sino porque no me lo puedes hacer, pues no voy a empezar. ¿Para qué voy a empezar? Paso a lo siguiente más importante. Esto del sentido común nos dice que es como súper fácil, ¿no? Y dijimos, oye, ¿y cómo podemos hacer por visualizar todo esto? Y nosotros sabíamos Kanban. Entonces hicimos algo así. Oye, era buenísimo, ¿eh? De verdad. Era buenísimo, os lo aseguro. Cada uno de los post-its que hay ahí significa una cosa. Las líneas rojas significan las dependencias que existían entre nosotros. No te rías, que es un mínimo producto viable. Pero cada una de las post-its rosas significaban un bloqueo, posible bloqueo. Si yo tenía que hacer algo aquí, sabía que otro equipo me lo tenía que hacer en otro momento. A ver, esto es un mínimo producto viable. Ahora mismo no lo hacemos así, que nadie piense que los proyectos de BBVA los gestionamos de esta manera. Pero es una forma muy, muy representativa de ver el alcance de las cosas que estábamos haciendo, la complejidad de los sistemas en los que estábamos. Y yo creo que una de las cosas con las que nos sentimos más orgullosos es que nosotros aplicamos ágil haciendo ágil. He visto muchos sitios donde se aplica ágil con un perfecto project de waterfall. Es buenísimo. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo siguiente que me voy a encontrar? Tendré que saber qué es lo que está pasando cuando aplico algo para tomar medidas con ello. Por favor, cuando hagan ágil, apliquen ágil. Eso de casa del herrero, esto, ¿ves por qué no podemos hablar en inglés? Porque lo del casa del herrero y eso no traduce bien. En fin, al final, después de todo esto, nosotros, ¿qué es lo que habíamos conseguido? Habíamos conseguido bajar la estrategia, disponer de las mejores personas, los que mejor sabían hacer las cosas y colocarles en los equipos de ejecución, pero nos faltaba una pieza entre medias. Teníamos que planificar, y planificar esto trimestralmente para nosotros era clave. Si en los equipos planificamos cada 2 semanas, planificar trimestralmente y meter a todas las personas bajo un objetivo común para que lleguen a unos compromisos y digan qué es lo que van a poder hacer para que otro se comprometa, es básico. Y oye, no vale con planificar. Las planificaciones y las promesas y todas estas cosas están fenomenal. Pero después, cada 3 meses, demostramos qué es lo que estamos haciendo. Y enseñamos qué es lo que hacemos. Eso mete cierto ritmo, entre comillas, a las personas que están trabajando. Por eso es súper importante empoderar a las personas para que realmente nos comprometamos a hacer aquello que podemos hacer. Y bueno, decía Bea, ¿no? Otra de las cosas que tenemos de ágil es compartir. Pues ¿cómo no vamos a compartir esto? Somos una empresa global. Así que nos fuimos a los países y estuvimos lo que llamamos evangelizando Agile por los países. Y es muy gratificante el poder contar a las personas qué es lo que haces, qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado. Es casi más importante decirle a las personas qué es lo que no te ha funcionado exactamente, para ponernos todos al mismo nivel. No es normal que tengamos que empezar todos desde cero. Empecemos todos del mismo punto y crezcamos juntos, compartamos esas experiencias, porque es realmente lo enriquecedor de todo esto. Estas son planificaciones trimestrales reales. De México, de Perú, Colombia, 500, 1.000 personas. Creo que en México la última eran 2.000 y pico. Nos juntamos para alinearnos y comprometernos bajo un objetivo común. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Cada paso que vamos dando es como, bueno, ya esto es lo mejor que lo podríamos hacer. Pero la realidad es que no, ¿no? Y ahora tenemos por delante un reto no menos apasionante. Efectivamente. Como os contábamos, empezamos a aplicar metodologías ágiles en equipos de desarrollo de producto. Vimos que tenían que conectar y escalamos la metodología. Vimos que eso nos funcionaba y lo llevamos a los países donde han montado las fábricas digitales y han hecho verdaderas maravillas. Pero yo, Sara, no sé cómo te sientes. Yo llevo 4 años desde que nos llamaron a la puerta, fuera de mi área de confort, todos los días. Y me da que acabar aquí, no sé, como que es un final. Y no me gusta, porque le hemos cogido el gustillo a esto de retarnos. Y este año, en BBVA, hemos adquirido un reto con mayúsculas. Este año en BBVA queremos hacer que 33.000 personas, todos los servicios centrales,
del banco funcionen y trabajen en Agile. Pero no solo que apliquen la metodología Agile, que adquieran esta cultura, esta filosofía, que trabajen de forma diferente, que piensen de forma diferente y que conecten de forma diferente. Porque si tú tienes equipos haciendo proyectos a una velocidad y equipos manteniendo el banco, el día a día, a otra velocidad, hay algo que todavía no casa. Y necesitamos ser todos agile y hablar en los mismos calendarios, con los mismos términos y con los mismos retos. Y para esto, que dicho así y representado puede parecer fácil, hay muchísimas personas en BBVA trabajando para que esto sea posible. Desde los equipos de talento y cultura, los equipos de organización, la disciplina Agile a la que pertenecemos y las oficinas ágiles en cada uno de los países y los equipos de comunicación. Muchas personas acompañando a los empleados en este gran cambio. Y nosotras, ahora mismo, a día de hoy, volvemos a trabajar juntas en un equipo que se llama la disciplina Agile Global, que está embebida dentro del área de organización del banco. Y las dos cosas tienen sentido. Tenemos que estar en organización porque trabajar en Agile sin más no basta. Requerimos de un cambio organizativo y de un aplanamiento de nuestra jerarquía y de nuestra estructura en todas las áreas y geografías del banco. Y estamos en la disciplina Agile Global y el nombre no está elegido por casualidad y es una disciplina porque para muchas personas que no conocen Agile, Agile son post-its, es algo hippie, te lo pasas bien, no pasa nada si no llegas. Pero para nosotros eso no significa Agile. Para nosotros Agile es un cambio cultural, es ejecutar una estrategia, es hacer que los equipos estén comprometidos y que todos vayamos a la misma velocidad y tener al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Y para eso no estamos en el Agile hippie, estamos en una disciplina de Agile. Y bueno, sabemos que Agile además nos trae cuatro beneficios principales al banco. La calidad. Queremos mejorar la calidad, pero no solo la calidad de nuestros entregables, también la calidad de la experiencia que viven nuestros clientes. El time to market. Queremos reducir el tiempo, no solo de entrega, que ya hemos comentado que ya lo hemos conseguido, también de la toma de decisiones, también de nuestras equivocaciones y de nuestros errores, como comentábamos antes. El compromiso de todos los empleados, sentirnos one team. Hacer que las personas se sientan satisfechas y orgullosas de trabajar en BBVA. Y por último, la productividad. Y la productividad vista como que trabajemos las mismas personas, pero que hagamos más cosas y que sean las cosas correctas, que sea nuestra estrategia del banco. Lo que no sé, dímelo tú, Sara, si esto conecta o no con los valores. Pues la verdad es que sí. No sé si conocéis los valores que hay en BBVA, pero la verdad es que cuando los oí yo no sabía qué era antes, ¿no? Si habíamos creado los valores a partir de Ágil o Ágil, tenía mucho que ver con esto de aquí. El pensar en grande, el cliente es lo primero y un equipo único de trabajo son nuestros valores, ¿no? Y vamos a ver, o sea, ¿cómo conecta esto realmente con lo que hacemos? A ver, un único equipo. A ver, después de lo que acabamos de contar, si no ha quedado claro que somos un único equipo, es que vamos mal, no he sabido explicarme, ¿no? Trabajar en equipos multidisciplinares, el quitar silos, en evitar el micromanagement, aplanando las estructuras, el que ahora mismo nuestras sedes estén diseñadas como están, no hay despachos. Yo me pasé durante un tiempo, que es no salga de aquí, trabajando yo aquí y el CEO estaba detrás. Eso no genera mucha presión. Pero la realidad es que es así, ¿no? Todo es transparente. La claridad, la transparencia es súper importante. El empoderamiento de las personas. Y otra de las cosas que yo considero fundamentales son eso. O sea, lo que es fundamental son las personas. Si no cuidamos a las personas que tenemos, son nuestro mayor activo, entonces olvidaros de empezar a hacer equipo, ¿no? Es una de las cosas fundamentales que creo que todos deberíamos destacar. El cliente es lo primero. Sí, claro. O sea, vamos a ver, esto no es una ONG. Pero a mí me gustaría decir que el cliente no es el cliente externo únicamente. Nuestro cliente es nuestro cliente interno. Y tenemos que satisfacer de la misma manera las necesidades que tenemos en la organización de nuestras personas, de cómo tenemos que gestionar sus retribuciones, cómo tenemos que entender esa flexibilidad laboral
para después también plasmarlo en los clientes. Adelantarnos a lo que el cliente quiere para dárselo y que realmente sea eso es muy importante. Pero además es muy importante comprobar que eso es así. No hagamos cosas pensando que es lo mejor. Es que hay que ver y comprobar si eso es así. Y si no, lo cambiamos. Y esto nos permite cambiarlo. Y nos permite cambiarlo mucho más rápidamente. Y pensar en grande. No, es que no hay otra forma de pensar en más grande. Para mí somos una startup a nivel mundial, donde nuestros proyectos son globales, gestionamos nuestros proyectos a nivel global y al final pensamos e innovamos de esa manera. De verdad, yo creo que somos por segundo año consecutivo como la mejor app de banca mundial y yo que he tenido la suerte también de trabajar con las personas que trabajan en esa app. El primer año que salió y fuimos nombrados la primera app, ya estaban pensando en cómo cambiarla y esa es la mentalidad. La mentalidad es no conformarse con tener lo mejor hoy, sino provocar que mañana también sigas teniendo eso mismo. Bueno, está claro, ¿no? A estas alturas todos sabemos lo que para nosotros significa ágil. No es Scrum, no es Kanban, es priorizar, son dependencias, es empoderar a las personas. Es muchísimo más de lo que inicialmente la gente puede pensar que es ágil. Yo creo que la única constante en la vida, como empezamos, es cómo terminamos, es el cambio. Sabemos que para ser una cultura, para ser una organización ágil, tenemos que ser una cultura ágil. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir iterando y vamos a seguir cambiando para evolucionar hacia aquello que nos lleve a, al menos, ser lo que somos, que es seguir evolucionando. Bueno, muchísimas gracias. 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 Thank you very much. It was amazing. This is the clue. I mean, for me as an employee, this is how we try to change the whole bank, the whole culture, because things are happening there, out there, very fast. And basically, a big organization such as BBVA, we have to be at least faster. So thank you very much for your participation.